El Banco de Palestina se convertirá en la primera empresa bancaria árabe con sede en América Latina. Así lo confirmó su presidente Hashim Shawa, quien estuvo de visita en Chile junto a una delegación y aprovechó de reunirse con el canciller Heraldo Muñoz, además de miembros de la SOFOFA. La buena noticia es que Chile fue el país elegido para abrir la primera sucursal del banco. La comunidad palestina en Chile se considera la más grande fuera del Medio Oriente y por eso los palestinos tienen un buen plazo aquí y tienen una influencia muy buena y por eso merece la pena también invertir en esa parte del mundo. Para abrir puertas de colaboración y inversión entre Chile y Palestina. Pero la conexión entre el Banco de Palestina y nuestro país ya había comenzado desde mucho antes, debido a que es sponsor oficial del Club de Fútbol Palestino y además invierte cada año en el Maclube Fraterno de la Fundación Belén 2000. El 40% de la recaudación de ese evento está destinada a construir parques infantiles en toda Palestina, y es que el denominado Bank of Palestine se ha caracterizado por su gran responsabilidad social. Tenemos el plan de invertir 5% de las ganancias del banco en proyectos en RSE. Y por eso estamos invirtiendo en todos sectores de salud, de educación, de deportes, en todo. Dentro de sus actividades en el país, Hashim Shawa dictó una conferencia en el Club Palestino. El joven presidente del banco estuvo acompañado de la directora del Welfare Association, la ONG más importante dentro de Palestina, y del empresario Nafez Husseini, el dueño de una de las principales empresas de construcción en Medio Oriente, vinculada a la realización de proyectos sociales. Para poder contar la otra cara de Palestina, no solamente lo que se ve en las noticias, que es la parte más compleja de la situación política, sino también el punto de vista del sector privado, cómo Palestina puede, a pesar de la situación, se desarrolla y la gente trata de tener una vida lo más normal posible, pero especialmente invitar a los chilenos de origen palestino a que se involucren tanto en su, no solamente la parte solidaria, sino también en su conocimiento y también eventualmente en sus inversiones. Shawa insistió en la necesidad de invertir en proyectos vinculados a Palestina y en apoyar los emprendimientos jóvenes. Aseguró además que el Bank of Palestine es una de las mejores puertas de entrada para llevar a cabo estos proyectos. Tiene 55 años de edad y estamos operando en todas partes de Palestina, en Gaza y el West Bank. El banco tiene ahora 1.500 empleados y tiene assets de casi 3 billones de dólares y depósitos de 2 billones de dólares. Tenemos préstamos en el mercado de 1.2 billones de dólares y es el banco más grande en toda Palestina. Responsabilidad social, inversión en proyectos emergentes y vínculos con la diáspora palestina alrededor del mundo. Esa es parte de la propuesta presentada por la delegación del Banco de Palestina que recién visitó nuestro país. A estas características podría agregarse una más: la transferencia de conocimiento de los empresarios palestinos que han alcanzado el éxito aquí, en Chile, y que podrían animarse a utilizar su experiencia para beneficiar al pueblo palestino.